confianza, vamos. Pero es una isla artificial, digamos, fue hecha por el hombre. Y no ahora, o hace tiempo atrás, sino hace mucho tiempo atrás. Se cree que son islas neolíticas, es decir, de los primeros habitantes de este lugar, que cuando iban tal vez de un lugar a otro, en algún momento, tenían como lugares de reparo, ¿no? Para estar protegidos. Entonces acumularon una piedra con otra, formaron como una especie de plataforma, que claro, el tiempo después lo cubrió de pastura y de árbol, con algún árbol. Y ¿para qué lo utilizaban? Para estar protegidos tal vez en algún tipo de travesía que realizaban de un lugar a otro o de un pueblo pobladito pequeño a otro y que no fuesen atacados por animales salvajes. Ahí van a ver en la esquina, ¿no? El Banco de Escocia, esta Casa Blanca a la derecha. Y aquí antiguamente, en la época de los vikingos, cuando los vikingos dominaron Skye durante más de 200 años, hubo una princesa llamada, no recuerdo, Maria o algo así, que hizo poner entre estas islas que estamos pasando ahora y Skye, que es donde está el puente principal, hizo poner como sogas gruesas de barco para impedir el paso de los buques y cobrarles los halls, que luego continúan en Loch Twitch, que es agua de mar, y aquí sí las aguas abiertas del mar de Hébridas nuevamente a la derecha. Luego a la derecha,
derecha y de la izquierda. Y les digo la verdad, Bueno, les comento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al llegar, yo tengo que cambiar un mono y los espero. Bueno, yo les voy a decir y los voy a ubicar cuando lleguemos al parque. Sea to sky.